¿Cómo reparar la fuente principal en Mainboard genérica o China? Parte 4. Conozcamos los detalles del transistor MOSFET. Físicamente, los transistores tipo MOSFET, comparados con los bipolares o transistores comunes, tienen mucha similitud en sus variantes como son sus encapsulados, sus tamaños y sus potencias. Quiero decir que viéndolos a simple vista, los pudiéramos confundir con transistores bipolares, incluso con algunos circuitos integrados reguladores, como el 7805, el 7802 o 12. Sin embargo, la experiencia y la acción repetitiva nos llevan a concluir que casi siempre vamos a encontrar junto con el chopper al transistor encargado de picar o trocear la corriente continua que le llega a una de sus terminales, un transistor del tipo MOSFET. ¿Por qué? Porque las características del transistor MOSFET comparadas con las de un transistor común o bipolar son superiores. Superiores en respuesta al cierre y apertura de su juntura source-drain, es decir, sus terminales que hacen las veces de llave o de switch. Superiores en velocidades de respuesta a ese switcheo y a la alta impedancia cuando está en modo apagado, off o abierto. Eso significa que a diferencia del transistor bipolar o común, que cuando se apaga entre sus terminales colector y emisor, es como si no se abriera del todo el switch y quedara una resistencia o un paso disminuido de corriente que conlleva a que no descanse y que por lo tanto se sobrecaliente. Mientras que el transistor MOSFET, como si se abre del todo su switch, esas fracciones de segundos en las que él verdaderamente por él no pasa corriente, por sus terminales, hace que funcione mucho más fresco. Es esa incluso la razón por la cual podemos notar que sus disipadores de aluminio son más pequeños y en algunos casos ni lo necesita. Ahora, si ya conoces bastante de los transistores bipolares, pasarse de los bipolares a los MOSFET en cuanto a sus terminales, a sus nombres, es relativamente fácil. Cambie la base por el gate o compuerta, el colector por el drain y el emisor por el source. Esa similitud le va a ayudar para entender cómo funciona e incluso cómo chequearlo. Claro está, teniendo presente que sus características son distintas. Como ya vimos, son superiores. ¿Cuándo y por qué encontramos al MOSFET dentro o fuera del chip o del circuito integrado? Sencillamente por la potencia de la fuente. Es decir, si la fuente no va a entregar mucha corriente, el MOSFET irá dentro del circuito integrado. Pero si es para una fuente de mucha corriente, de varios voltajes, el transistor debe ir por fuera para que se pueda adaptarle sistemas de enfriamiento o disipadores y poner un transistor que soporte más corriente. ¿Cómo comprobar un MOSFET? Habíamos dicho que había una similitud entre el transistor bipolar y el transistor MOSFET con relación a sus terminales y que esa similitud iba a facilitar aprender cómo chequearlo, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente ocurre cuando un transistor bipolar se daña es que entre sus terminales o su juntura colector-emisor se ponga en corto o se quede cruzado, es decir, como si su switch se quedara trabado. Con los transistores MOSFET sucede exactamente lo mismo. Su switch se traba o se pega. Cuando eso ocurre, pues al medir entre sus terminales D y S, ¿qué nos va a mostrar el ohmómetro? Nos va a indicar continuidad en ambos sentidos. Ahora, con respecto a la compuerta, esta no nos debe medir baja impedancia con ninguna de las terminales D o S. Debe medir, generalmente mide infinito. Una nota, la gran mayoría de los transistores MOSFET, no todos, entre sus terminales D y S tienen internamente un diodo tipo damper. Cuando es así, nuestro tester lo va a detectar, pero tenga muy presente que al tratarse de un diodo, solo medirá en un solo sentido, no en ambos.
Una nota curiosa. Dicen los estudiosos que cuando un MOSFET lo encontramos con sus terminales de EIS en corto, en realidad el que se ha dañado es el diodo damper. O sea que si hay manera de destaparlo y aislarlo, tendríamos el resto bueno. Advertencia, existe la posibilidad que en algunas ocasiones al hacer la comprobación del MOSFET, este nos dé unas medidas extrañas, como por ejemplo que a veces entre sus terminales de EIS indique continuidad o como si tuviese fugas. Eso se puede dar debido a que algunos se alcanza a activar su compuerta al momento de hacer el chequeo. Para descartarlo, simplemente invierta las puntas del tester y verá cómo él, digamos, se desmonta o se desgatilla. Finalizamos diciendo que para sustituir cualquier MOSFET con que se respeten o se busquen características electrónicas iguales, similares o quizás superiores, así su encapsulado o su aspecto físico no sea exactamente el mismo, no hay ningún problema en usarlo como sustituto, especialmente cuando no logre conseguir el original. En la siguiente entrega nos centraremos en la última y cuarta parte de lo más fundamental de las fuentes tipo flyback usadas en las mainboard únicas usadas en los televisores genéricos, como lo es la sección del circuito integrado o chip. Queremos agradecerle todo el acompañamiento, paciencia y apoyo que nos brinda al seguir y ver cada uno de nuestros videos, cada una de nuestras entregas. Esperamos verlo nuevamente muy pronto. Lo esperamos.